Las mujeres, las más golpeadas por la llegada al poder de los talibanes en Afganistán. En el anterior gobierno talibán, 1996-2001, las mujeres no podían estudiar, trabajar por fuera de casa y mucho menos participar en política. Ahora temen perder nuevamente todos sus derechos. El uso obligatorio de un largo velo conocido como burka, que cubre de la cabeza a los pies, es solo una de las tantas formas de reprimir a las mujeres. No cumplir con esta norma conlleva palizas, insultos y multas. Incluso, acceder a servicios de salud siendo mujer bajo el gobierno talibán es un riesgo. Una de las prohibiciones contempla que no es posible quedarse a solas con un médico varón. Tomar un taxi, reírse en voz alta, practicar deportes y hasta asomarse al balcón estaba prohibido. De hecho, el castigo para el adulterio es morir lapidada públicamente. Desde 2001, con la intervención de Estados Unidos y la OTAN, avanzó la lucha por los derechos de las niñas y las mujeres en Afganistán. Y aunque todavía hace falta mucho, algunas lograron ser médicas, abogadas y el gobierno ya ha tenido 4 ministras. Amnistía Internacional señala que se perderán los avances, pero también acabará la esperanza de seguir progresando. Aunque los talibanes han dicho que garantizarán algunos derechos para las mujeres, no hay ninguna seguridad. Y hoy el temor se apodera de todas ellas.